Bienvenidos creadores a nuestro podcast de tecnología y seguridad. Soy Iram Camarillo. Y yo, León Ramos. Hoy hablaremos de la exposición de datos de Cultura Colectiva. Morena envía una propuesta de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Informática, o ANSI. Facebook le solicita a nuevos usuarios el password de su correo electrónico. Lo usará para extraer sus contactos. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética. Era digital. Tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Cultura Colectiva deja expuesta una base de datos con registros de usuarios de Facebook. Hola amigos de Creadores Digitales, pues aquí estamos León Ramos y Iram Camarillo. Y en esta ocasión estamos cambiando el formato de nuestro programa, de nuestro podcast. Lo que queremos ahora es tener una plática un poco más coloquial, darles las noticias más como en corto, para que no sea algo tan como formado como este programa que teníamos anteriormente. Pero de todos modos, déjenos sus comentarios y díganos si les gusta más este formato o el anterior para que nosotros vayamos mejorando. Y Iram, hoy tienes una noticia que investigaste sobre Cultura Colectiva. Cuéntanos qué es lo que está pasando con Cultura Colectiva. Así es, Cultura Colectiva tiene o tuvo un problema porque dejó una base de datos expuesta en internet sin contraseña. ¿Qué quiere decir que estaba expuesta sin contraseña? Que cualquier persona que encontrara el servidor podía descargar esa base de datos. Quien lo descubrió fueron unos investigadores de seguridad, se lo notificaron a Bloomberg y Bloomberg, que es un sitio de noticias, se lo notificó a Facebook. Esto sucedió desde el 10 de enero. Hasta hace unos días dieron de baja la base de datos. Eso quiere decir que duraron aproximadamente entre 2 o 3 meses los datos y no saben quién pudo haber descargado esa información. Pero, ¿qué información es la que existe en esa base de datos? Bueno, tenía 540 millones de registros de usuarios de Facebook. Específicamente, ¿qué tiene? ¿Cuáles son esos registros? Bueno, pues incluyen números de identificación, comentarios, reacciones y nombres de cuentas. ¿Y cuál es la importancia o qué tiene que ver que toda esta información, aunque es información pública y esté en una base de datos, cuál es el peligro? Bueno, el peligro principal es de que con esa información tú puedes generar, una persona que se dedique a hacer análisis de información puede generar algo que se llama operaciones psicológicas. ¿Qué quiere decir una operación psicológica? Que puedes determinar el perfil de una persona, si está triste, si está enojado, qué tipo de temas le gustan, a cuáles temas reacciona con me encanta, tal vez a los temas de políticas, a los temas de espectáculos, a los temas de fútbol, cuáles le enojan. Puedes determinar a qué partido político pertenece y muchísimas otras cosas que tú puedes, que ya lo hace Facebook, pero pues si esa información la obtiene alguien más, pues pueden suceder muchísimas otras cosas. O sea, básicamente lo que ocurre es que esta base de datos pues se dejó por ahí al alcance de los niños, vamos a decirlo así, y entonces alguien o algunos la descargaron y ahora pueden ellos pues hacer uso o aprovecharse del trabajo que ya venía haciendo Cultura Colectiva como para perfilar psicológicamente a sus seguidores, ¿no? Entonces ahora sí que son emociones, likes, dislikes o enojos o lo que sea que estén interactuando con ellos son los que pudieron descargar, ¿no? De esta base de datos. Esta base de datos la hackearon con fuerza bruta. ¿Cómo? ¿Cuál es? No sé, ¿se filtró? ¿Ya sabemos qué es lo que pasó? ¿Cómo se la agandallaron? Sí, simplemente los investigadores empezaron a... hacían búsquedas en internet. Entonces se toparon con un servidor, con una dirección IP. Cuando se topan con la dirección IP del servidor, intentan entrar tal vez a todos los puertos. Cuando se dan cuenta cuáles son los puertos que están abiertos, ven que es una base de datos. Creo que es Postgres, la base de datos en donde... Bueno, el tipo de base de datos es Postgres. Y simplemente se conectaron, hicieron una conexión y ya podían ver los datos inmediatamente. Pero entonces no fue fuerza bruta. O sea, no hicieron no estuvieron hackeando password y todo eso. No, nada, absolutamente nada. Simplemente fue una conexión sencilla. Tal cual, como tú te estás conectando a Creadores Digitales, así. Colocas la URL y le das play. O sea, no tenía password. Ok. Lo trascendente de la noticia también es que se compara con Cambridge Analytica por el tipo de perfilamiento que pueden hacer. Sí, así es.
Cambridge Analytica fue un caso muy sonado, fue una de las cosas que afectó demasiado a Facebook. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Es que Cambridge Analytica hizo un análisis y un perfilamiento de los votantes en Estados Unidos antes de las elecciones. Entonces, eso le permitió al ahora presidente Trump hacer ads o hacer anuncios específicamente, ya sea para personas que son madres, personas que son padres de familia, estudiantes, supieron o pudieron perfilar cada una de las personas y en dónde es donde, cuál era su edad y cómo se desenvolvía. Y así podían ellos lanzarles campañas específicamente para ellos. Otra cosa es que, aparte de cultura colectiva, es que tenemos una de las fuentes que trabajó ahí, nos dice que toda esa información que estaba en la base de datos la estaban utilizando para generar un sistema de inteligencia artificial. No, buenísimo, buenísima noticia, Irán. Pues pasamos a la siguiente. Morena envía propuesta de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Informática. Muy bien, León, cuéntanos, ¿quién está proponiendo esta iniciativa de ley y en qué consiste? Pues mira, la iniciativa viene de Morena, la impulsó la senadora Jesús Lucía Trasviña Walderrath, es difícil de pronunciar. Esto fue para el 2 de abril de este año, 2019. La iniciativa es de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Informática, que me llamó mucho la atención porque sus siglas o su acrónimo es ANSI, igual que el American National Standard Institute. Ahora sí que el código ANSI y esas madres es igualito, el mismo acrónimo. Y lo que buscan es que esta agencia sea parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, o sea, va a ser parte de la federación, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde está dirigida? Los objetivos son política estatal de seguridad. Eso es lo que va a generar, y va a generar los lineamientos que las otras dependencias gubernamentales necesitan seguir. También va a investigar conductas ilícitas, vigilar la integridad de la infraestructura estratégica del país y finalmente va a ser la única que va a tener la capacidad de tener esta, pues, como intercambio de información con agencias de inteligencia internacional, ¿no? Ya hablando de NSA, FBI, CIA, ese tipo de cosas. Prácticamente lo que va a ocurrir con esta agencia es que van a quitar a la actual CERT-MX, o el Centro Nacional de Respuesta de Incidentes Cibernéticos de la Policía Federal, anexos y conexos, y la van a quitar y la van a sustituir por esta. Entonces la intención es que, bueno, esto ocurra. Todavía no es un hecho, o sea, esto va a pasar, es una propuesta, es una iniciativa de ley. No sé específicamente cuándo se va a votar, pero la intención es que esto ocurra. Y como el Congreso, el Senado no es completamente morenista, pero tiene una muy buena capacidad de negociación para llegar a que esto ocurra. O sea, en realidad puede ocurrir. Entonces, si esto pasa, bueno, ya tendremos una nueva agencia de seguridad. Y prácticamente aquí regreso contigo en cuanto a que estábamos platicando de esto anteriormente y me comentaste que a ti se te hacía un refrito, ¿no? Que era algo como nada más cambiar el nombre, ¿no? Sí, justamente, o sea, nos comentas que van a deshacer el CERT de México y van a crear esta agencia nacional. ¿Cuáles serían las ventajas de crear una nueva agencia? Para mí solamente le están dando un nuevo nombre, o no sé si me equivoco. Exactamente. De hecho, cuando platicamos sobre esta noticia me quedé como dándole vueltas en la cabeza a esta apreciación tuya de que, pues, prácticamente no... Tal vez no tenga trascendencia. O sea, que realmente nada más le cambiaron el nombre y va a seguir haciendo nada, ¿no? Porque no se nota, ¿no? No se nota qué es lo que está haciendo la agencia actual. Entonces dije, bueno, vamos a investigar cuáles son los resultados. ¿Qué es lo que estas agencias actuales de seguridad informática están entregando? Y no encontré nada. O sea, no encontré algún PDF, alguna entrega de resultados sobre estadísticas o la disminución del delito informático. Nada de eso. Tampoco informe anual de actividades. No encontré nada como sustancial de esta agencia. Es como si operara muy bajo el agua. Y dije, bueno, voy a investigar información para ver cuál es la tasa de bateo de esta agencia, de la agencia actual. O sea, ¿qué tal le está yendo? Tengo algunos datos muy rápidos. Encontré un documento que se llama Perspectiva de Ciberseguridad en México. Esto lo realizaron en junio del 2018. Lo realizó Comexi y McKinsey & Company. Y ellos, en una de estas páginas de este documento, están revisando que para el 2017 el costo financiero del cibercrimen en México ascendió a 7.7 miles de millones de dólares. No sé qué sea eso,
Pero si lo convertimos a pesos, serían 154 mil millones de pesos. Que de nueva cuenta no sé qué sea eso. O sea, es demasiado dinero el que se está moviendo por parte de esto. Pero lo que sí es que son 33 millones de mexicanos afectados por el cibercrimen. ¿Cuántos millones de mexicanos son? Son, si en el DF son 21 millones aproximadamente, estamos hablando de que ya estafaron a todos los chilangos una vez, por lo menos, cibernéticamente hablando. Entonces está interesante este número, ¿no? Quiere decir que estas agencias no están apoyando al ciudadano de a pie. Dije, bueno, ok, tal vez no es su cometido, no están hechas para eso. Entonces creo que deben de estar apoyando a las cosas, a la infraestructura estratégica del país, como lo menciona también la nota. Y entonces dije, bueno, vamos a ver qué tan bien lo están haciendo. Y me acordé que había recientemente pasado lo del robo a bancos de México a través del Via Spey, ¿no? Esto que ascendió a 300 millones de pesos. Se supone que estos, es un organismo estratégico del país. Entonces me imaginaría que quien se hubiera dado cuenta hubiera sido pues la policía cibernética, ¿no? Porque está vigilando a las estructuras estratégicas del país. Pero resulta que no, que si revisas la cronología, hay una cronología que sube expansión a internet sobre el caso Spey, es del viernes 18 de mayo. Ellos están ubicando que la primera interacción de cuando se dan cuenta que esto ocurre es el 27 de abril. Y quien lo dice de, oigan, algo está pasando, lo dice Banote y lo dice Citibanamex. O sea, en realidad, yo tengo una referencia, y si tú le buscas, no hay una referencia de que la policía cibernética haya metido las manos y haya dicho, oye, compadre, te están hackeando. O sea, no existe esa relación. Sí, exacto. O sea, al final de cuentas, por lo que entiendo, es que hay agencias de seguridad, tienen historia, existen desde hace muchos meses o quizá desde hace muchos años, pero no hay resultados. Y ellos, obviamente, al ser una agencia de seguridad, tienen que ser una agencia que debe ser como un líder de opinión, como un líder sobre el tema, y ellos son los que se tienen que encargar de proteger tanto a la ciudadanía en el ciberespacio, a las entidades, ya sea financieras, gubernamentales, etcétera, pero no hay nada, no hay resultados que puedan demostrar que realmente estuvieron trabajando, ¿no? O exacto, que estaban cumpliendo los objetivos. Y de hecho, en esa misma cronología donde sobre el caso Spey, mencionan que el 27 de abril se dieron cuenta de que algo pasaba. Fue hasta el 15 de mayo. O sea, el 27 de abril te das cuenta de que haya algo. De ahí te vas hasta el 15 de mayo. Casi un mes. Más o menos, ¿no? Un poquito menos. Y ahí es cuando se anuncia que se va a crear el CERT dentro, un centro de respuesta inmediato formado por autoridades financieras, por la PGR y por la policía cibernética. Pero entonces quiere decir que la policía cibernética se involucra ya mucho después de que ya están estas, de que las alertas y las banderas ya se levantaron. Es decir, pareciera que no los estaban vigilando. O sea, que no metían las manos, no metieron las manos. Otro punto. Hubo una filtración de la base de datos de la lista nominal. No sé si sea filtración o qué pasó. O sea, estaba en una base en un servidor en Amazon. Lo mismo que Cultura Colectiva. Lo mismo que la nota anterior. Y prácticamente es también una institución de estratégica del país. Es la que maneja los votos, lo que maneja la democracia, ¿no? Y tampoco aparece el fantasma de la policía cibernética cuidando esas cosas, ¿no? O sea, tampoco se ve que salga a regañar al INE o que salga a decir, oigan, pues, ¿qué está pasando? O que, oigan, es que no respetaron estos lineamientos, ¿no? Entonces, se me hace extraño que no estén ahí estas cosas. Otros dos puntos. Yo quería revisar la parte de, bueno, tal vez algo que sí logró fue atrapar al Chapo por la investigación que se realizó para localizarlo, ¿no? Con todo esto que se dio con esta Kate del Castillo, etcétera, etcétera. Pero me dices que no, o sea, que realmente no fue específicamente esa institución, fueron otras, o sea, fue la Sedena, fueron los militares. Sí, claro, aquí estamos hablando acerca del tema del Chapo, estamos hablando acerca de espionaje, acerca de vigilancia, acerca de temas de hackeo y muchísimas otras cosas, como infecciones, tal cual lo que pasó con Pegasus. Pegasus también lo utilizaron al parecer contra el Chapo, pero estas investigaciones que se estaban realizando sobre él no eran parte de las actividades de la policía cibernética o de algún CERT.
Al final de cuentas, un CERT queda fuera de esto porque los objetivos de un CERT son proteger, es proteger, identificar y proteger. Pero de la inteligencia cibernética o de la policía cibernética, pues sí, o sea, su objetivo sí es atacar. Pero al ser un tema tan delicado, la parte de si están detrás del Chapo, el tema de las filtraciones de información, si tal vez alguien está coludido dentro de esta policía, etcétera, lo que decidieron ellos es de que solamente la inteligencia que se generara dentro de la Marina se quedaba en la Marina esa información, y la inteligencia que se generara dentro de el ejército, también el ejército se quedaba con esa información. O sea, al final de cuentas estaban las dos entidades trabajando para atrapar al Chapo, pero ninguna de ellas cooperaba con la policía cibernética para hacer otro tipo de análisis o de identificar qué tipo de ataques. Entonces aquí estamos hablando que también en ese tema ellos estaban fuera. Ok, bueno, pues prácticamente hasta ahí es hasta donde he podido encontrar sobre los éxitos de la policía cibernética. Y finalmente, viendo hacia el futuro, lo que me queda por ver es lo que pienso que podría funcionar para que esta nueva organización realmente entregue algún tipo de resultado o funcione, es que realmente se elimine la corrupción organizacional, porque esa puede interponerse en el camino de la aplicación de cualquier política de seguridad que se le imponga o que se le quiera imponer a cualquier organismo gubernamental, ¿no? ¿De qué nos sirve que tengamos reglas muy estrictas para que los funcionarios del SAT no estén usando USBs cuando los gerentes y directores hacen lo que quieren con sus dispositivos? O sea, en realidad, si no se aplica, si la corrupción sigue ahí, pues no va a haber un cambio, ¿no? Y el último, el otro punto para que esto funcione es que se definan correctamente sus funciones. Si van a defender al ciudadano a pie, bueno, entonces que se institucionalice y que tengamos un grupo de personas tan grande como los ministerios públicos o mayor, porque los crímenes van en aumento, y que se ataque. O bien, si va a ser meramente defender a las instituciones estratégicas, dígase Pemex, dígase bancos, dígase este tipo de instituciones, pues entonces que se definan bien estas actividades y que se evite la duplicidad con otras agencias. Como lo decías, bueno, si vas a investigar a alguien de cuello blanco, pues entonces eso tiene que derivarse a otra agencia que no va a ser esta, pero que se definan bien qué van a hacer. Si no, van a terminar trabajándole a el secretario que llegue a esa de seguridad pública y que los ponga a rastrear, no sé, a la chica que le gustó en Facebook, ¿no? O sea, porque tiene el poder de hacer eso, de poner a la gente a su disposición, hacer lo que a él se le dé la gana, ¿no? Sí, así es, tal cual. Ese es un gran problema. La seguridad tiene que ser permeada dentro de toda la empresa o dentro de toda la entidad, ¿no? Estamos hablando que tanto desde el personal de seguridad que está en la entrada, de revisar si las computadoras que entran, las computadoras que salen, desde los directores, los gerentes, etcétera. Si en alguno de esos puntos llega a fallar la implementación de la seguridad, estamos hablando de que ya se está generando un riesgo. ¿Y cómo vas a identificar esos riesgos si no lo puedes hacer porque es el director, o no pueden implementar ciertas políticas porque es el gerente y así lo solicitó? Entonces estamos hablando de que estos nuevos cambios que están proponiendo, pues tienen que tomar en cuenta que el gobierno es un elefante grande, ¿no? Un elefante enorme. Entonces es un elefante que se mueve poquito a poquito y poquito a poquito, y que simplemente si tú quieres hacer un cambio, tienes que hacer un cambio tanto en las personas y en otras entidades. Y por lo que comentabas acerca de que quieren empezar a enviar información o a cooperar con otras agencias internacionalmente, así es tal cual como funcionan las agencias de Estados Unidos y de Inglaterra. Así es como detienen a muchos hackers o a muchos niños que están que intentan hackear algunos sistemas. ¿Por qué? Porque empiezan a determinar quién es, en dónde vive, empiezan a enviar información hacia las otras agencias internacionales, y así es como se construyen los casos. Pero bueno, esperemos que lo puedan hacer y que sí les sirva, que sea de gran ayuda más que nada para los ciudadanos, ¿no? Porque creo que cada día tal vez se han de estafar miles de millones de pesos, ¿no? Sí, exactamente, te digo, es un número abismal. Pues pasemos a la siguiente y a la última, a la siguiente noticia. Facebook le solicita a nuevos usuarios el password de su correo electrónico. Así. Irán, cada semana, cada que hacemos este programa, siempre traes una noticia de Facebook. Siempre hay algo de seguridad relacionado con Facebook. ¿Por qué?
Parece que todos los hackeos o todas las noticias que involucran a Facebook en cuestión de seguridad, parece que es como su marketing, ¿no? Sí, bueno, creo que es el precio de la fama, ¿no? Es el jugador con los reflectores y algo pasa, pues tienen que hacer, no sé, tocarlo como bolo y platillo, ¿no? Sí, es exacto. Cuando eres la persona que tiene los reflectores, también eres la persona a la que todos los hackers le van a tomar atención. O alguien va a querer tomar un beneficio económico de lo que tú estás haciendo. Y bueno, esta noticia los involucra directamente a ellos, no como la primer noticia que mencionábamos de cultura colectiva. Esta fue a través de un tercero que fue cultura colectiva. Aquí no, aquí es Facebook. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tú te quieres registrar a la plataforma por primera vez, supongamos que creas un correo electrónico nuevo, ¿ok? Cuando creas ese correo electrónico nuevo, vas y te creas una nueva cuenta en Facebook. En ese momento, cuando tú estás haciendo todo el proceso de registro, Facebook te dice, necesito que me des la contraseña de tu correo electrónico para que yo pueda validar que tu correo electrónico es válido y aparte que yo pueda extraer los datos de los contactos que tú tengas ahí. O sea, es que no lo comprendo. Es como si tú dijeras, oye, voy a comprar un coche. Y llegas a la, bueno, vamos a decir una marca ahí, ¿no? Llegas a la Chrysler, güey, no sé. Y dices, oye, quiero comprarme este coche, bla, bla. Te lo dan y tú dices, ok, aquí está, firme aquí, llene todo esto. Y déjeme las llaves de su cochera nada más para validar que el coche puede estar guardado en su casa, ¿no? Entonces tiene que dejarme las llaves para que yo sepa que puede guardar el coche, ¿no? Así como que, ¿y a ti qué te importa? Sí, exactamente. Y por ejemplo, estas actividades o estas prácticas tienen un problema muy grave de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que Facebook le está enseñando a las personas es de que pueden colocar su contraseña, la contraseña de su correo en cualquier lugar. ¿Qué va a pasar en el momento en el que dicen, ok, una persona dice, sí, no tengo ningún problema, coloco la contraseña de mi correo en Facebook? Y si al rato le llega un phishing o al rato en otra compañía te empiezan a preguntar la contraseña de tu correo electrónico, va a ser demasiado común. Ahora, tu correo electrónico, ahí puedes manejar a lo mejor información personal, información financiera, donde te llegan tus estados de cuenta. ¿Cuánta información es la que pueden Facebook o alguien más tener acceso si cuentan con tu contraseña? Ok. ¿Considerarías que una buena práctica sería generar un correo electrónico distinto al que usas con información, pues, crítica, como financiera y de salud, por ejemplo, y usar ese otro correo dummy, por así decirlo, un ficticio, para poder abrir tu cuenta de Facebook? ¿O eso ya tampoco es trascendente? No, de hecho sí, una de las recomendaciones o mejores prácticas que tienen algunas personas es de que tienen dos cuentas de correo distintas. Una, que es la personal, donde manejan información sensible, tal cual como lo dices, bancaria o de salud. Y otra es la contraseña que utilizan para generar sus redes sociales. Hay un punto muy importante. Cuando tú te registras en una plataforma, en una red social, alguien a mí me dijo una vez, ellos no te están obligando a meter tu nombre real, no te están obligando a meter tus datos reales. Y yo dije, claro que sí, tiene toda la razón. O sea, ¿por qué nosotros, si nos están pidiendo nuestra fecha de cumpleaños, por qué no nos inventamos una en lugar de colocar en lugar de que estemos colocando la real? Un nombre ficticio, una dirección ficticia, no sé, necesitamos crear un perfil de una persona que obviamente vamos a conocer y ese perfil nos puede acompañar durante toda la vida. Yo me puedo crear el día de mañana un perfil de León Ramos Camarillo y ese perfil lo voy a utilizar en todos lados, ¿no? Y al final de cuentas, nadie va a saber que quien realmente es León Ramos Camarillo es Iram Camarillo. Pero el asunto es que al ser redes sociales, si alguien no te encuentra con tu nombre, pues puedes perder ahí el contacto. O sea, si tú tienes tu nombre completo, como hay mucha gente que lo tiene en Facebook, le pueden decir, oye, ¿dónde nos vemos? O sea, alguien, un encuentro casual, ¿no? Oye, ¿cómo has estado? Hace muchos años que no te veo, vamos a ponernos de acuerdo. Y mucha gente lo que dice es, búscame en Facebook, estoy en Facebook. ¿Cómo te busco? Con mi nombre, ¿no? Pero si ahora te llamas, Velociraptor 45, pues va a ser difícil que te busque, ¿no? O le vas a tener que decir, sí, búscame como Velociraptor 45, ¿no? Lo que algunas personas generan un nickname muy relacionado a su nombre, por ejemplo, el mío es Iram Cam,
en muchas redes sociales. Entonces realmente no estoy colocando mi nombre completo. Hay algunas plataformas tienen la opción de que te busquen por tu nombre real. Es decir, te dicen, ok, este es tu nickname y es Iram Camp. Pero hay otro campo en el que te dicen cuál es tu nombre real para que otras personas te busquen. Y ahí puedes colocar tu nombre real. Entonces, no te van a encontrar por Iram Khan, pero si alguien te busca por Iram Khan amarillo, obviamente Facebook te va a redirigir al perfil de Iram Khan. Okay. Eso puede suceder. Hay muchas redes sociales que te permiten hacer eso. Éticamente hablando, ¿tú cómo consideras esto? Es decir, Facebook es gratuito hasta cierto punto. O sea, en realidad, sí te cobran. ¿Con qué? Con tu información y con tu vida. O sea, ellos deben enterarse de tu vida para que entonces siga funcionando su venta de base de datos. Si no, no tendría sentido económico. Éticamente hablando, que te pidan también tu contraseña de la cuenta de correo de otro servicio, ¿es correcto? ¿Aquí hay algo que se tenga que decir desde el punto de vista ético o no? Pues éticamente no es correcto. La justificación que dio Facebook es que necesitaba validar que esa contraseña, que ese correo electrónico fuera real. ¿Por qué? Porque ellos también quieren disminuir su tasa de perfiles falsos, exactamente. Esos perfiles los utilizan para acosar, los utilizan para extorsionar, los utilizan para compartir pornografía infantil, para compartir pornografía normal, para muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces es una medida como para reducir ese tipo de situaciones, pero no fue la mejor manera. Obviamente Facebook se retractó y dijo que saben que no fue la mejor manera, quitaron esa sección y ahora cada que un usuario nuevo se quiere registrar a la plataforma, pues ya no le pide la contraseña de su correo, simplemente. O sea, ya lo echaron para atrás. Sí, exactamente, lo echaron para atrás unas horas después de que se hizo pública la noticia. Órale. No, pues ahora sí que hay que estar muy atentos a lo que sigue haciendo Facebook, porque siempre cambia y siempre hay una nueva, ya sea mala o buena, de lo que está ocurriendo con ellos. Y pues creo que aquí despedimos la emisión. Muchas gracias, Iram. Y yo les recuerdo a ustedes que nos están escuchando que esta emisión la hicimos diferente. Quisimos platicarles las noticias, llegar un poquito más al feeling de lo que está ocurriendo. Y queremos que nos digan si les gustó o no. ¿No? Si les gusta cómo lo estamos haciendo o si regresamos al formato anterior. ¿Tú qué opinas, Iram? ¿Nos quedamos con esto? Que nos dejen sus comentarios o que nos hagan llegar en las redes sociales de creadores digitales qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó, que tal vez le podemos dar algún otro giro al podcast un poco más interesante, que ahondemos un poco más en los temas, que no nos tardemos tanto, no sé. Los comentarios, cualquier comentario va a ser bienvenido. creadoresdigitales.com y también en Facebook y Twitter, ahí estamos. Y Spotify. Y iVoox. Y YouTube. Exacto. ¿No? Bueno, pues ahí estamos. Estamos esperando sus comentarios y hasta la próxima, creadores. Muchas gracias. Hasta la próxima. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.